años para que creáis que el cambio es posible. Que se sacrificáis un poco más sobre el llevado. Pero que son... La red está llena de rumores sobre la explosión. Hay quienes culpan a los runners. ¿Pero por qué ibais a volar el Babel? Exacto, Plastic. Tú lo entiendes. Claro que lo entiendo. Esto es culpa tuya, tú lo empezaste. No metas tu ego en esto, Noah. ¿De qué demonios estás hablando? Buen trabajo con el Babel, por cierto, ganándote a los empleados, ¿eh? Eres una psicópata, Rebecca, siempre lo fuiste. Deja que te diga algo. Si te decidieras por un bando de una vez, igual me tomaría en serio tu opinión. Avísame cuando recuperes el juicio, si pasa antes de que te alcance Kruger. Faith, has crecido. Acabas de salir de prisión y ya estás haciendo de las tuyas. Tus padres estarían orgullosos. Hablaban sobre Elysium, sobre lo que has robado. ¿Quién era? Rebecca Thane. ¿La líder de Noviembre Negro? Conocí a mis padres. Sí, antes todos estábamos en el mismo grupo. En fin, Rebecca siempre fue diferente. Cree que cambiará el mundo haciéndolo saltar por los aires. Faith, ella quería el dispositivo Omniestad, el plano que contiene. ¿Y por qué no se lo das? Porque a su manera es tan peligrosa como Gabriel Kruger. Reflexión es más importante de lo que el conglomerado dice y siento que deberíamos mantener a Rebecca alejada. Bien, porque se lo iba a ofrecer a Dogen. Te he enseñado bien, ¿no? A no tomar partido. Pues lo estoy haciendo. Por nosotros. Nos vemos. Faith. ¿Qué? Da igual. Nos vemos. Hola. Deberías ponerte en marcha para ver a Toby. Conocí
conociendo a Dogen, creo que deberías cerrar el trato antes de llevarle el plano. Será mejor que Plastic se lo quede por ahora. Podría copiarlo, ¿sabes? No, la exclusividad es clave. Si Dogen sospecha que hay otra copia, no valdrá nada para él. Probablemente sea lo mejor. Los datos tienen marca de agua de todas formas. Ni siquiera yo podría deshacerme de eso. Dogen adquirió un restaurante. No hace falta. Déjala pasar. Faith, ¿quién iba a pensar que me honrarías con tu visita? Lo siento, debería haber venido antes. No me corresponde a mí juzgarte. No es que estés en deuda conmigo. Hablando de eso, tengo algo con lo que saldar mi deuda. No seas maleducada. No te he visto en 2 años y ya estás hablando de deudas. Ven. Las máquinas preparan una comida perfecta. Pero la perfección es aburrida. Son las imperfecciones las que hacen que algo sea realmente único. Y por eso me gusta introducir de vez en cuando un toque de humanidad. Una pequeña imperfección. Todavía lo tienes. Creía que... ¿Me pasaría de él? Estuve a punto. Hiciste que me enfadara mucho, Faith. Se podría decir que es tu especialidad, considerando cuánto has agraviado al señor Kruger. Está sediento de sangre de Runner. Sea lo que le haya robado, debe ser valioso. Es el plano de reflexión. ¿Ah? ¿Y lo llevas encima? Ahora mismo no, pero... Pues hablaremos de tu deuda cuando lo traigas. Mientras tanto, creo que me he ganado una muestra de buena fe, ¿no crees? Anansi ha descuidado sus pagos. Un toque humano debería hacerle recapacitar. Muy bien, te sigo. ¿Qué quieres? Ve a la Nancy Emporium. Te pondré al tanto por el camino. Faith, para llegar alto necesitarás herramientas adecuadas. Te dejo una cosilla en el almacén. Ayudará a llegar a la azotea de Anansi.
Utilízalo con cuidado. Casi estoy allí, Dogen. Excelente. Ve a la parte de arriba. Libera el amortiguador de base y ya está. Por ahora. ¿El amorti qué? Un
contrapeso gigantesco concebido para hacer el edificio más seguro ante terremotos y huracanes. Pero no pensaron en mí. Será nuestro instrumento de destrucción. ¿De verdad se merece esto a Nancy? ¿Estás dudando, Faith? A Nancy no se dedica precisamente a hacer el bien. Todos los días mueren miembros de la casta baja en las fábricas de las Greylands, fabricando palillos de dientes y pañales para la casta media de esta ciudad. Si no lo quieres hacer por mí, hazla por ellos. Supongo que ese amortiguador de masa causará daños graves. Supones bien. ¿Y los empleados que hay dentro? ¿Qué pasa con ellos? Justo lo que pensaba. Voy a sacarles, Doro. La alarma de incendios debería bastar. Como quieras. Si se lo pides educadamente, estoy seguro de que serán obedientes y saldrán.
junto a Selvay y Elysio. Por supuesto, donde haya intriga, encontrarás a los gemelos magos. He enviado informadores a unos cuantos socios electos y tendremos información en unos días. Estoy deseando dejar este episodio atrás. Faith, no tienes por qué hacerlo. El plano es más que suficiente como pago. Ese plano no vale nada hasta que uno lo tenga y dos lo venda. No pasa nada, Noah. Me estoy divirtiendo. Y ya no quedan empleados en el edificio. Si te pasa algo, Dogen, te pondrás furioso, estoy seguro. Ya tuvimos esta discusión. ¿Qué discusión? ¿Cuándo? ¿Noah no te lo ha contado? Hace 2 años. Vino aquí después de que te atraparan. Montó un buen numerito. No, no me lo contó. Los runners cuidan de los suyos. ¿Dónde está el cacharro amortiguado? Debería estar justo enfrente. ¿Eso? ¿Por qué no has dicho que es un péndulo enorme? Porque a las cosas se las llama por su nombre. Bueno, tendrás que desplazarlo. Tendría que haber 3 abrazaderas de apoyo para desactivar.
Faith, Icarus ha desaparecido y no puedo contactar con él en el BIT. ¿Por qué es eso problema mío? ¿De verdad tengo que explicártelo? No. Lo siento. Vale, te envío su última ubicación conocida. Ve y a ver qué encuentras. Thank you.
volver, pero estás aguantando bien, Faith. Los otros te admiran. Incluso Icarus, creo. En fin, me alegro de que Dogen estuviera interesado en tu oferta. Nos desharemos de ese condenado dispositivo y tu deuda quedará saldada. Nunca pensé que diría esto, pero eres un regalo para la vista, Faith. ¿Qué ha pasado aquí? No preguntes. Y no te acerques a la valla. Pega buenos latigazos. ¿No quieres acabar como esos de ahí? ¿Para qué me necesitas? Necesito ayuda para salir. Con cortar la electricidad bastaría. O te dejo aquí para que te encuentre Krugers. O eso. Aunque prefiero mi sugerencia. ¿Por favor? ¿Qué hago? Esos cables llevan al interruptor. Te debo una. Claro. No te muevas. Graciosa.